Hola y bienvenidos, fans del Via Games. Elden Ring, segunda run, segunda vuelta. Capítulo 3. Claro, porque yo seguía haciendo esto. Ah, bueno, no, creo que hice alguna. Hice alguna mazmorra más. Creo. Las voy apuntando. Creo que hice alguna mazmorra más. Pero vamos. Poco relevante. Creo que hice una más o así. No me dio para hacer más. Así que tampoco he jugado mucho fuera de cámaras. Dije que lo haría y he hecho nada. A lo mejor subiría un nivel. ¡Uy, va! ¿Fue una mala idea? Hostia. Llámate a uno. De estos. Paso. ¿Cómo? ¿Desde cuándo hacen eso? Vale. Quiero seguir con mi intento de acabar con el señor este. Así que vamos a seguir con ello. Y si me cuesta 80.000 intentos, pues 80.000. ¡Hostia! Me lo hago la primera. Ay, casi. ¡Oh, no! ¡Ah! Es verdad, lo retrasaba mucho ese. Espera, hay un puto árbol y no me gusta. ¡Oh, va! ¡Oh, qué mal! Casi lo tenía ya la primera. No pasa nada, se puede hacer. Lo he hecho casi perfecto. Hay un estos que he gastado demasiado rápido por miedo. Bueno, tengo que estar pendiente un poco del Discord, porque me tienen que avisar. Es posible que me avisen para jugar un one shot chiquitillo de D&D. Entonces tengo que estar atento.
Pues si me avisa me tengo que ir, o sea, no, no hay tía. Pero bueno. Uy. Bueno, en principio no debería ser... No lo sé. Es posible que sí, pero bueno, mejor es a las 5 o así. Son las 3, me debería dar tiempo. Ay, se va para el mando. Me tengo que esperar un poco. Vale, no esperaba... esa patada ahí, la verdad. Como el primer intento, ninguno, ¿eh? Eso siempre. Como el primer intento, no hay ninguno. Esto está bien. Ah, vení de frío. Y ni... Lo quiero hacer y luego ya vamos a... Vamos directamente a por... A por Mariette. Mariette. Vamos a por Mariette. Pero primero lo quiero terminar. Para no dejármelo a medias, vaya. Ay, qué mal. Sí, a ver, rápido. Uf, qué mal. Jolín, la cola ha venido de la nada. Tío. Joder. ¿Cómo puede ser que el primer intento salga prácticamente... Bueno, perfecto no, pero salga tan bien y, los consiguientes sean desastres? Al principio, si apuro mucho, le hago hasta stun. Se ha oído un venga campanilla. Ah, bueno, pero es de los rojos, ¿no? Te mejora o sea, te mejora, te rellena el estus. ¡Hostia!
Creo que es la primera vez que vengo aquí. Quizá no, pero no me suena. Alcance de flecha. Ah, no hay nada. Sí, solo el bloqueo de velo tormentoso. Vale, bueno. Da un poco de igual. A ver si lo puedo hacer ahora. ¡Uy, qué mal! ¡Tío! ¡Oy, va! Solo puedo dar después de la cola. Es el único punto seguro. Esa tendría que haberla esquivado. Muy lejos. Quizás no debería haberme curado ahí. Hostia. Con la larga, paso. No, aún me muero, ¿eh? Vale, ya está. Tercera o así. Tercer intento. Bueno, cuarto. ¡Ah, es la cola! Pues no recuerdo si es arma de... Si es mejora de la mejora de la cola. O sea, del arma. O si es conjuro. Depende de lo que sea, me lo pongo o no. Vale, más adelante había un otro... Otro punto de guardado. O sea que podemos avanzar en vez de retroceder.
Uy, casi. Jolín. ¡Ay! Estos explotaban. No me acordaba. Ruinas con patas. Estos eran los que... Sí. Los troles que hay que... baitear para que destruyan esto. ¿Lo ha roto? ¿No? Ahora. Permiso. Unas pocas piedras de forja. Esta era la cabaña de... Ah, no, esa es la torre. Uy. Que no tengo curaciones, cuidado. Me encanta el escudo de tortuga, pensar eso de maestro Roshi. Hombre, bueno, a ver. Es un poco de... Sube la estamina, no tiene mucho más. Mira por aquí. ¿Verdad? A ver, entonces, ¿qué es el aspecto este del...? Ah, pues no, no es. Es un conjuro, entonces. 27 de fe. Crea una foca flexible que guarda la zona azante el lanzador. Satura manifestación de las energías vitales primarias del árbol áureo. Aspecto del crisol primordial, donde hubo un tiempo que toda forma de vida era una sola. ¡27 de fe! Al final vamos a hacer una móvil de fuerza fe. Probablemente. La frase esa es la que se hizo famosa en Just by the Craven. Pequeñas crisálidas. No tengo ni un triste talismán, o sea que...
También esa buena. Vamos a una movida de estas. Pero con esto subo uno. Yo sigo en mi cruzada con llegar a 23 de fuerza. O sea, con, a 30 de fuerza. Con 30 de fuerza ya podemos empezar a subir la fe y a otra cosa. Poco a poco. Ferlamar. ¿Había algo por aquí? No, a saber. Y de grado golpes salvajes. Vaya. Ha subido la pose, la poise, bastante. ¿Puedo matar a Godric de una sola sentada con esto? Supongo que no. A Godric, a... al otro, a... Godfrey, no, Margit, jolín, es que ahora no me sale el... ¿A quién me voy a enfrentar ahora? Por supuesto entiendo que no. Si es que podría usar alguna cosa de estas, que no las uso nunca. Puedo, ¿verdad? Sí. No sé, deberíamos hacer un intento dos y luego ya. Ver si. El guerrero Roger. No le falta pedir su ayuda para el. La misión. No me acuerdo cómo se luchaba contra este señor. ¡Hostia! ¡Qué buena esa!
¡Ay! El delay de ese. ¡Uy! A hacer la mar. A la primera. Jolín, nada mal. Esto es aquí. Vaya. Sí, decía yo. Que está la barda. Que está la barda. Se la re que te trae. O sea, va sola. Y esto es el caminito este, ¿verdad? Sí. Gracias de fuego. ¿Es que hay un pájaro de estos? Marín no ha soltado gracia, ¿no? No. Ah, pues sí. No lo he visto. Me he pasado corriendo. Hay uno más adelante, creo. ¡Onda! Me puedo llevar ya. De lo normal pensaba que... Ah, bueno, no, era la era después de vencer a Margit o... si llegabas hasta Kaelid. Por el juego entendía que te habías ido, pero sí, pero podías llegar hasta Kaelid mediante el teletransporte este. Me sale la onda. Debe Gideon. No recordaba tanta furia. Just call me Diamos. The honor of one's house holds little in. By the way, if you miss her, she's my servant. Take your eyes off her for but a moment if you find her. Lania. Requiere poder forja 3. Este requiere umbras. El terror que ella infunde. Ah, podías duplicar cenizas de estas. No me acordaba. Pero es que ponerle una distinta le baja el daño.
No sé por qué. Pues le baja 31 y por el otro lado le sube menos. Vale, no, no, de momento no tengo nada que tratar contigo. Vale, aquí estaba la guerrera esta. Esta vez no iremos primero a Kaeli, iremos primero al otro sitio. Uy, no me acordaba de todo esto. No recuerdo qué había aquí. Morraida, seguro. Voy a estar en el Crepus, a esa beta negra. Hombre, mira. Ah. Que con esto ya no puedo rodar bien. Devocional del asesino. Esto era lo que conectaba con... no caigo. Y aquí está Lady Fia, ¿verdad? De los finados. Dicen por aquí, no. Nada. qué vienes aquí. Y es el. Te sientes el abrazo, es como el primer gesto de, entre comillas, amor de. Dicen del Valquino. Esto valía, no valía para nada. Consume puntos de magia para aumentar de momento el aplomo. Sí, sube la. Sube la. La el poise este. No está mal. Vale. Y con esto cambiarás tu aspecto, ¿no? Sí, es verdad. Lo había olvidado que estaba el espejo. Vale. Aquí está el enemigo este. Que lo podemos matar. Si no me vence. No era poca broma este, ¿eh? Hostia. Que tengo el farro, no me he dado cuenta. Hostia, las almas de Margit, las 13.000. Pues es mierda para mí, no las puedo perder. Bueno, no, no aparece este hasta que no tal. Desgraciadamente, no puedo llevar la ballesta. Tengo algo aquí interesante. De momento. No, ¿cómo era? Es para... Vale. Era YX y ahí te hace la... El viaje inmediato a la gracia esta.
Y había otro más, ¿no? No está aquí el... No, aún no está aquí el chungo. Estás tú. Estos son los encantamientos que llevaré cuando haga el otro personaje. Pero de momento nada. Ahí está Gideon. Ah, este. O esta. Sí, hasta que no pise la primera tal, eres un mierda. ¿Nos vestimos de caballero? Bueno, ya me vestí una. Ya me vestí de caballero una vez. Se oye de los dedos. Bueno, de momento. De momento no hace falta nada de esto. De momento no hay nada que hacer, no hay nada que hacer ahí. Bastante impresionante, la verdad. Que me ha dado lengua enloquecida, no sé qué es eso. I don't know what that is. Debe vender cosas solo por no tenerlas. Ahí. Atrae invasores. Ah, vale, para jugar a PvP. Que había como una cosa chula, ¿no? Me encanta. De esto me recuerdo que era una cosa guay. Dan pata cifrada. ¿Es un arma? De fe. Una de las armas procedente de dos dedos. Informe secuencia de créditos compone su hoja. Pero ningún escudo puede romper en la infinidad de años sagrados. Sospecha de adquisición. Al final de dibujar la duda en pedazos de dos dedos. Parece flotar en el aire. Era un. Un poco de mierda el arma esa. Lo más adelante había una que era como una espada de Elden o algo así, que era una espada así reluciente, pero me quería sonar eso, que había una que era una inscripción aquí abajo. Genial, quito veces ahí para que no, para que te equivoques al teletransportarte. Yo creo que en la mesa redonda no queda más, ¿no? Subir de nivel y ya está. Bueno, el Dawn Gitter. Bueno, no, mentira, el Dawn Gitter tarda en aparecer. ¿Cómo era para? Para ponerme el arma a dos manos. Estamos a nada de los 30 de fuerza. Se me ha olvidado. Joder,
Me acuerdo que lo vi. Pues que no puedo. Mejor no puedo por... por tal. Bueno, no, recuerdo que no, no lo pensé mucho. Es Y... Y lateral, ¿no? O sea, Sí, ya está. Sí, es esto. Y gatillo te pone el arma a dos manos. Ah, oh, esa que una gracia aquí. Sí, decía yo que había una como... Aquí sí que se pasa. O sea, las gracias son... Se pusieron demasiadas. Son muchísimas. Que tenía sentido. O sea, mejor que pongan muchas a que pongan pocas, pero vamos. Bueno, vamos a hacer el camino que toca. No me gusta estar apuntando, clavándose el arma a la gente. Este tío te encerraba en un sitio. Luego. Puto bichos. Que estos bichos, aunque parecía que volaban, en realidad no volaban. O sea, no era un vuelo al uso. Era que simplemente están... Su hitbox los plantea como en el aire, pero en realidad no pueden moverse libremente por el terreno. ¡Tío! Toma. Garra de halcón de guerra. Eran halcones, no eran águilas. Me quitaría el escudo solo para poder tener la ballesta, ¿eh? Y poder echar virotes de vez en cuando. Pero bueno. De hecho, sí. Ya creo que se ha caído, tío. ¿Cuál era su plan? La ballesta quita menos que un kukri, si no la...
Si lo mejoras bien. Hostia, este, me acuerdo que le hice sigilo la primera vez. Pensaba que era durísimo. Garras punzantes. Están cerca las garras. Nuestros juegos están lejísimos. ¿Quitar las otras o qué? Ah, vale, que depende de cuál cargues. Tío, me la he esquivado. No recuerdo el rollito de este sitio. Sé que la primera vez que vine sufrí mucho más, eso seguro. Cabrón. Y que aquí había un... Ah, no, nadie. No tengo miedo a usar armas a distancia ahora. Quizás sí en el pasado, pero soy otro hombre. Aquí es donde te encerraban. Que había un pedazo de cabrón. Que flipas. Es verdad que hacía eso. A tu casa. Con espada curva. Contra guardia, hazme. De oxidada. ¿La llave de aquí? No. Necesito cuanto antes ya la linternita de cadera. Pff, qué buena era. Era para abrir aquí. La gente no hace toda esta parte de velo tormentoso. La gente va ya por la puerta principal esquivando bien y llega directamente a Godric a toda velocidad. ¡Ay! Hay que saltar. Dije que llevaría un arma pequeña para... Para zonas así cerradas y aquí estoy. Sin ella. Vale, cuidado. ¿No?
No, ahí, ahí es donde salta. Eso para ganar runas. Ay, aquí había un... ahí había algo, puede ser que fuera ahí, no me acuerdo. Pero eso es un suicidio. No puedo como coger muchos de esos objetos que están ahí en los agujeros estos. Aquí había un pedazo de super soldado. Puede ser que eso fuera así. No, ahí no hay nada. Realmente. O sea, es un muro invisible, básicamente. Un segundo que revise. Oh, este. Vaya, parece que has ganado en esta pelea de giros. ¡Ojo! ¡Dame tu ceniza de guerra! Esto es tío, ese tío claramente es mi movida. Oh, vaya. Ese tío claramente es lo que se supone que yo debo ser. Con hilo era porque se ponía más rápido, ¿no? Se aplicaba instantáneo, hacía un chup y se ponía. Vamos a tener esta preciosa batalla, ¿eh? Ya decía yo. No había nada aquí. A ver, un señor. Ah, bueno, pues era el atajo. Vale, esto ya es la entrada de lo tormentoso. Pues arriba hay otra manera. Es verdad que esto era un laberinto. Que en verdad esto era un poco laberíntico. Vale, subir de nivel no creo que pueda siquiera. Pero vamos a matar al de abajo a ver si nos dropea en algún momento algo. Despertaba a todos estos. Jaja. Uf, había mucha...
Había mucha tralla en Velo Tormentoso. Había un montón de sitios y cosas y todo. Pero como no huele de verdad, no puede pasar de aquí. Como no huele de verdad, no puede surcar el abismo este que hay aquí. Hostia, este era horrible. Este tenía la pelota esa de fuego en la garganta. Así no lo voy a poder matar. Vale, hay que pelear de verdad. Me he quedado sin cuchillitos. No, podemos fabricar. ¿Puedo hacer saetas ígneas? Sí. Vamos a poner las dagas, que siempre dan más daño. Podemos quitar de estos dos, que no los voy a usar. Y podemos dejar eso así, con saetas normales y de fuego. Cabezadita de piernas cruzadas. Cabezadita, dice. Vale, la siguiente zona era por aquí. Aquí estaba el troll grafted. No me acuerdo. Que todo esto es un laberinto alucinante, grande. Que por eso decíamos que. Bueno, decíamos. Es que decía la gente que el castillo de Velo Tormentoso está súper bien hecho al ser la primera zona del juego. Y luego, de pronto, el resto de sitios. ¡Meh! Bajan que flipas. El castillo de Caelid es nada. Que no son el mismo. ¡Ay! Me muero. Ah, me muero por flecha. El castillo de Caelid es súper distinto. Que no pretenden ser lo mismo, entre comillas, pero vamos. ¿Por dónde he ido? Por arriba, ¿sí, no? Sí. O sea, no pretenden ser lo mismo, pero no hay ningún sitio como Velo Tormentoso en el juego. La primera zona es la mejor zona. Y eso es como. Meh. Luego hay alguna cosa que. Meh. Que sí, el Nendrin te lo tiene que vender por los ojos, pero. Con la primera zona, pero vamos. Uy, hola. Tú eres un liante, me la quería liar, ¿o qué? Para el segundo lo he tirado para no desperdiciarlo, la verdad. ¿Por dónde era? Por aquí. Ah, otra vez el pájaro.
Bum. Hostia, no me acuerdo dónde perdió las almas. No era aquí, eso seguro. No, porque era en la torre. Umbra piedra. Ah, pero es dos. ¿Por qué me das un dos si no tengo ni un uno? ¿Hay que usar dos? No, solo una. Aquí había un algo guay. Coño. ¡Ay! Casi. Escudo. No, nada, nada. Esto. Misericordia. Esa es buena. Y esto es una hoja fea de hierro. Uy, cuidado. A ver, no me acuerdo. Modificar la afinidad, vale. Ahí sí, podemos cambiar la afinidad a la vez que equipamos movidas de guerra. Uy, sí, un Grafted Scion. No me acordaba. Yo debería matarlo. Joder. Ven aquí. Ven aquí. Aquí. Ven aquí. Toma, la cabeza. Pues eso sí ha sido sangrado. No, sangrado no ha sido. Eso sí que ha sido sangrado. Echados altiplanos. Yo tenía una antorcha, no sé si la vendí. Creo que no. Uy, hola. Esto subía el daño, creo. La carne excelsa. Espero que no sea humana. Más piedras de forja. Uy, vaya. Eventualmente harán falta. Se ha caído, ¿verdad? Hostia. No, no, no consigo, ¿eh? Me gana.
Me gustaría que me dierais vuestra armadura o vuestra ceniza de guerra, ¡valo! Velo delimitador. Oh, esto te convertía en... Es verdad, esto te convertía en cosas. O sea, era lo mismo que las ramas blancas joven, pero era en una sola cosa esta vez. Uy, cago en... Yo, qué liada. Súper grande el perro ese. Recuerdo los crisálidos. Runa dorada. Así, ah, estos eran los crisálidos, es verdad. Si es que en realidad, velo tormentoso está súper bien. Está súper bien. En general, de todo. La narrativa y todo lo que te... Todo lo que cuenta Velo Tormentoso está súper bien. Ahí está la gracia. Vale, voy a recuperar mis runas, eso sí. Subir no puedo. Faltan 22.000. No. Por ahí arriba. Podemos cambiar la... Uf, es que cambiar la afinidad del arma... ¿Para qué, en realidad? No, para que escale mejor en fuerza, ¿no? Armadura de exiliado. Hombre, es peor, ¿no? Sí, quiero llevar una armadura chula. Pero de eso, de... Como siempre digo, de guerrero. Vamos a hacer lo que queráis. No lo fija. No vienen, ¿no? Ahí está. Básicamente me da mucha pereza matar al halcón de manera estándar cada vez. No, para ahí no puedo. Eso es para ir por el otro lado. Ahí está. Este es soldado, me pregunto si será mejor. Que la que llevo. No, es peor. Mejor es esta realmente. Una vista negra, una comunidad larga, un cenado de fanatividad de su largo alcance. Al menos de crepus y de dos dedos, suma de la mesa donde como maestro de los confesores. Aquí hay dos de destreza.
Talismán con garra, ¿qué hacía esto? Ataques con salto. Meh, no hago muchos ataques con salto. O sea, los puedo hacer, pero no son la norma. Vale, pues de aquí ya sí que es para abajo. Pero es para abajo sin entrar donde está el Grafted Scion. Ese es por aquí. No es por ningún lado, pero bueno. Por donde podemos hacer que sea. De hecho, no recuerdo esta parte. O sea, sé que es la sala de arriba de donde está esto. Ah, cojones, aquí está este tío. Ah, pero yo quiero ir por allá. Hola. Te admiro. Sabe tus cosas. Me cago en... ¿Cómo se irá ahí? Hemos vuelto donde antes. Quiero ir ahí, pero aquello es solo desde aquel lado, seguro. No sé. Uy, no le quería a aquel. ¡Ugh! Te la juegas mucho. Hoy voy a la puerta. Ya está. Me he perdido el boss, vuelve a empezar. No, Margit a la primera. Margit ha sido a la primera. A Margit lo he matado a la primera. Ha sido precioso, que diríamos. No me lo creo, pues no te lo creas. Margit ha muerto a la primera. Dame un segundo. Un second. Tengo que hacer una cosa para Ana. Vale. Me tengo que mirar un personaje. De D&D. 5E. ¿Qué es? Un bárbaro Firbolg.
Vale, tiene un par de cosas. Luego lo leeré. No sé qué ha dicho este señor. Sí, pero las tuyas son mágicas. O sea, están bien, pero eran mágicas. Terrible. Vale, hasta luego. Mi primera vez fue con... Mi primera vez fue con... No. La primera vez que encanté el arma con cenizas de guerra fue con... Se me ha parado el mando. Hasta luego. Se me ha parado el mando. El mando se para. Estaba en dirección a un precipicio. No podía hacer otra cosa. Sí, debería comprarme un mando nuevo. Pero... Invasar esa Malenia dos veces con un mando que se para cada varios minutos. Eso no te lo quita, eso no te lo da, eso no te lo da nadie. Vaya, puta mierda. Comete un mando nuevo, eso es mierda. Sí. Sí que lo es, sí. Vale. Let me think. Estamos teniendo una pelea muy tonta, ¿eh? Vale, es que quedas tú. El problema es que estos te hacían explotar. ¡Ah! Ya me compraré un mando un día de estos. Estoy viendo por aquí porque esto conecta con la iglesia, ¿verdad? ¡Ay! ¡No, no, no! Buh, necesito. Para subir la barda esta, necesitaba piedras de forja 6 o así. O sea. Como está a más 8 se queda hasta casi el final del juego. ¿Me mataba si me caía por ahí? Sí, ¿verdad? Ay, es que están estos dos aquí. ¡Hopiti! No suben, ¿verdad? No sube aquel. ¡Ah, suben los dos! Vamos a intentar una cosa. Piedra foca 6 sale en la montaña del gigante. No, pues entonces no 6, no sé, será 4 o algo así. Esto ha sido precioso, esto que acaba de pasar, ¿eh? 6 no, no, no sé qué número es, pero... ¡Ay, pero esto se queda aquí! Esto no tiene más. Que es que ahora ya tengo que ir por ahí, ya no. Ahí hemos ido. Claro, ya es ir al patio. Será ya es meterse en el patio directamente. 6 no será, pero era un número que digo, bueno, no, no, no tengo yo eso. No sé si serán 4 a lo mejor. Vale, mi cuestión es, ¿cómo cojo lo que hay allá? Porque ahí hay una cosa que quiero coger. Y no sé cómo cogerla. O sea, está aquello. Espera, a ver si se ve. Ah, ¿será por ahí? No. Está aquello. Quiero aquello. Pero aquello solo lo puedo coger desde allá y no sé cómo llegar allá. Hay que bajar al salón y vas a las cocinas. No, pero... Es encima de las cocinas. Pero las cocinas puedo llegar desde acá. Pero no conecta con donde yo quiero que conecte.
¡Te admiro! Admiro mucho a este porque me gusta mucho la técnica de la barda que tiene, pero no me la dan. Bueno. ¡Uy! Me mató. De hecho, creo que tiene la misma la barda que yo. La de proscrito. ¿Verdad? Tiene la misma, ¿no? Sí, sí, con el enganche. Con el colorcito ese. Lo de arriba, digo, lo de arriba. No, para ir ahí, así como ir. O no, estoy fallando mucho. Lo había hecho todo casi perfecto. De hecho, podemos bajar por aquí. Pero para ir a las runas. Me quita el escudo este de tortuga para poder llevar la. Esto había un algo ahí, pero no sé si puedo bajar ahí sin matarme. ¿Puedo? Sí puedo, sí. Ok, pero ahora van a ir bajando, ¿verdad? ¿Podemos volver a hacer el molinillo? ¿Qué hace? ¿Cómo se ha matado? Hasta luego. No, pero esto no conecta con donde yo quiero conectar. ¿O sí? Ah, sí, sí, ahí está este. Se lo voy a tener que matar. Una vez más. ¡Uy, bo! Me he equivocado. Amigo. Bueno. Le ha dado igual. Tiene que ser por ahí. No. Sí, tiene que ser por ahí, pero no sé eso qué es. ¿Me ha dado trozo de algo? Pues sí, mira, la vara del caballero prosquito. Usábamos la misma. Debería intentar ir full caballero prosquito, Hostia, pesa el doble. Hasta luego. Hay que subirse la armadura. Claro, es que mira, es aquí, pero esto no se abre por este lado. Entonces no sé por qué lado se abre. ¿No puedo llamar? Como en el Dark Souls 2. ¡Uy! El Grafted Scion está muerto ya. O sea que ya no es un problema. Pero sigo sin saber cómo subir ahí arriba. Ahí. No me acuerdo. No, ya normal. Quiero decir, es un sitio súper... Uy. Es un sitio muy concreto, pero vamos. O sea, que tiene que haber un camino por aquí que te lleve. No, pero aquí no es. Mira, ese es el patio.
Joder, cuánta gente. Por aquí. Ojo. Ah, no. Ah, no me quedan. Bueno, normal. ¡Ay! Tío, cabrito. Ha venido él solo, ¿eh? Le han mandado a sus amigos a encargarse de mí él solo. ¡Oh, no! ¿Ha dado la alarma? Oh, shit. ¿Qué pasa? ¿No ha venido nadie a por ti? Esto es ridículo. Un poco más de fuerza. Y os mataría de uno, ¿eh? Pero no, los mato de dos. Pero acá ha venido el valiente. El valiente del grupo. Oye, esto era un super grafted de estos. Tío, es fuerte, ¿eh? Tío, el perro. Salvó la escalera, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Oh! Era el quien tenía que romper esto. Me cago en... ¡Oh! Un cuadro. No sé dónde están las cosas de los cuadros. Sé que son ciertos puntos muy concretos. Espera un segundo.
Uy. No fui más rápido. O sea, fui más rápido, pero aún así. Vale. Vamos ya directamente a Godric, creo yo, ¿eh? Porque... no sé qué. No sé ni qué habría en ese objeto, pero supongo que no sería tan importante. Por ahí está la bajada. Ah, a ver si va a ser esto. A ver si va a ser eso de ahí. Doce mil, tengo 12.000. Todo 12.000 seguro. No, o sea, 1.200, perdón. O eran 12.000. Es 1.600, ¿no? No, 800. No, o sea, me faltan 800. Claro, ahora puedo intentar cenizas de guerra, alabarda, ponerle estas mismas, pero poner cambiarlo. Pues cambiarlo a pesado, que escala fuerza B y la destreza baja a cero. A hacer la alabarda de fuerza. 163 más 68 son 240, 251. Estas son 270 y pico, si es mejor. Es mejor hacerla pesada, si solo estoy subiendo fuerza al final. Tú, amigo, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, porfa. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí. ¿No? ¿No? A lo mejor no eres tú, es el troll. Hay un troll por ahí. Buah, este me va a reventar. No eres tú, es el troll. Como frase de rotura, de romper con alguien. ¡Troll! Amigo, te necesito para una movida. No sé cómo va a salir esto, la verdad. Tengo cero fe en lo que estoy haciendo aquí. ¡Ay! Tengo fe en que se maten entre ellos. Uy. ¿Está viniendo el troll? ¿Pierde el agro? Mejor pierde el agro. Pues está viniendo. Sí que estaba viniendo, ¿verdad? No lo sé. No sé si... no sé si pierde el agro. Pero por otro lado no sé dónde abre esto. Me cago en... otra vez.
Uy, los tarros. ¿Viene el grande? Sí, míralo. ¡Ojo! Ahí está. Invocador de tormentas. ¿Debería? Estaría guapo, ¿eh? En realidad. ¿Pero qué hace realmente? O sea, es lo mismo, pero en... Lo mismo, pero con... No sé. Pero no, no es alargable hasta el infinito. Ups. A ver. Habilidad para arma de asta que dice la deje a todo continuo. Ante la habilidad para seguir atacando. Puedes acompañar un ataque normal potente mientras se gira nuevas proyectiles, tales como flechas. ¿Y la otra? O como la tengo puesta, no... A ver. No sé por qué no sale. Ahora. No, no sale la que tienes puesta, no entiendo por qué. Dice que era una afinidad de calidad, siguiente habilidad, enfocado de tormentas. Una afinidad es que tormenta tormentoso. Gira la arma para que vientos donde empezan a otro lado. Usar una forma repetida, permite que lancen hasta dos ataques adicionales. Puede usarse espada de tajo, martillo, hachas. Bueno, pues que invoca los vientos. No está mal, pero. Me. Podría subir de nivel y ya con 30 ya podemos ir a. A Godric con el hacha en teoría buena. O puedo intentar acabar a Godric con el que va a ser la última vez que use este hacha. Puede ser. ¿Qué baliza me va a dar?
¡Oh, que hacía dos! No me acordaba. ¡Ay, el mando! Además, cuando pega el mando se vuelve loco. ¡Ay! ¡Oh, vale, me ha matado! No sabía que tenía tanto rango. No pasa nada, no pasa nada. El primer intento siempre es duro. Primer intento siempre es duro. Margit ha sido la primera, lo prometo. Luego lo podrás ver en el vídeo. Margit ha sido... al primer toque. Godric costará un poquito más. ¿Mentira? Bueno, pues no tengo por qué mentirte, la verdad. Vaya, fallado. ¡Uy, qué mal! Eso es un mucho riesgo. Hostia, cómo se nota la tortuga, ¿eh? Bueno, vamos a verlo. Al menos la primera vez. Bear witness. Uy, se están ahí mis almas. ¡Hombre! Oye, he fallado. ¿He fallado? He fallado. ¡Me mía, chaval! Te pongo a caldo. ¡Uy! ¡Pum! ¡Hostia! No me acordaba que pegaba dos fueganazos. ¡Oh, me mata! ¡Oh, me mata! ¡Oh, me mata! Hasta luego. ¿Qué ha sido? ¿La segunda? La segunda. Como me gusta esta ceniza de guerra. Ay, es verdad, hay que ir a la ceniza de al este para colocar la gran runa. Y ahora iba a comentarle al otro que habíamos matado a Godric, ¿verdad? Around. He had an ugly heart.
No merece la pena comprarle nada a este tío. Me. Mate ese que te ha estado robando. ¿Cómo que te está robando? ¿No? ¿Robando de qué? Déjale, pobrecillo. Ya es libre. Déjale que patea su. ¡Pum, pum! Te roba por centrar de la runa que pillas también en un castillo. Hostia, pues no, no lo sé. No lo sabía. Vale, 30 de fuerza. Y ahora habría que subir la fe. It is time. It is time. ¿Y qué hace esto? Uy. Juramento dado. Esa habilidad también tiene generación de tarjeta por la caballería capital. Levanta el arma y jura el honor de oro por la batalla. Cuando consigas aumentar tu potencia de ataque y defensa, además de tus aliados cercanos. Pero bueno, qué roto está esto. Pero quiero llevar las dos. Quiero llevar un montón de armas distintas. Pero eso es subir la. Un montón el aguante. No lo vamos a matar, no lo vamos a matar. Lo que sí, que puedo dejar esto aquí. Puedo llevar la balista de mano. Escúchame. ¿Esto funciona? Ah, pero solo con. Vale, pero funciona con los virotes de balista, ¿no? Pero escúchame. Mola. Está guapo, ¿eh? Pues ponerla así rápido. Pasa que, efectivamente, tengo el fat roll que flipas. Bueno, la idea es hacer, la idea es subir muchísimo el aguante para poder. ¿Cuánto me cuesta subir de nivel? 7000. A 1000 solo. Subir muchísimo el aguante para poder tener un montón de armas distintas. Quiero tener muchas armas. 400, 1600. Vamos a usar, usar dos de estas. Uy, espera, a ver. Nino, 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 18-30, vale, perfecto. Pues de sobra. Yo llego de sobra a lo de Ana y puedo jugar aún una hora y media más. La idea es hacerse fe, fuerza y aguante. Entonces, 30 de fuerza, de momento va bien, vas a subir la fe. Vale, el problema es que a esta no le podemos poner ceniza de guerra, ¿verdad? Estas armas no se les puede poner ceniza de guerra. Vale. No, lo que voy a hacer es viajar aquí. Aquí, porque aquí estaba el otro tío. Y el otro tío, el que te dice que mates a Godric. Y a ver qué me dice ahora que lo he matado. A lo mejor no sigue. A lo mejor me estropeo su quest una vez más. No, no lo veo imposible. Y este arma no lo puedo mejorar porque quiere un brasombras. Y un brasombras sí que seguro que no tengo. Mira, maté al. Maté al. Al tío este. Tengo el aspecto del crucible. Ah, pero ¿por qué son malos? ¿No eran sus sirvientes? No había solucionado las cosas. O sea, claro, ahora han ganado estos. Y ahora estos gobiernan aquí. Pero el tío, a mí ya se está ahí. Y no podemos llevarnos bien. Tengo que matarlos. Es que qué rota este bicho, ¿eh? Tremendo palito, ¿eh?
Sin mejorar ni nada, tremendo palo. Vale, a ver qué dices tú. El verdadero linaje de Necrolimbo es la hija de... Vale, y ahora puede ser que si vas a Godric... Si vas a Godric, él está allí. El hacha de Godric se lleva al hombro, ¿no? Sí. Me quería sonar que el tío está aparecía aquí. O venía aquí o algo. Supongo que no. Vale, lo siguiente es Liurna. Liurnia. Que yo hice Kael Hilda otra vez, pero... Wait. ¿Esto es lo del... ¿Esto es lo de la uva? Sí, ¿verdad? Esto es lo de las uvas. Que es justo ahora. Uvas Abriri. Uncia, quería hacer este tema de subas, por favor. Llama frenética. No es este personaje el que hará esa questline. Pero se lo puedo, bueno, pero se la podemos entregar. Total, la chica está aquí al lado, ¿no? Está ahí. Que es igual a la que se murió. Las uvas, Abriri. Que son vomitivos ojos. Papam, papam, param, param, param. Hombre, estás tú aquí. Umbra piedras. O sea, olvídate. Mira, este te podía duplicar. Ah, sí, lo he dicho antes. I'll ask Master Hugh to certainly, he does appear intimidating.
and holds no, I know he's trapped here. I can tell. Is it? Back already. No matter. The girl. What about her? Are you out of your mind? Who'd stay with an ugly brute? Absurd. I refuse to believe it. I don't doubt you, but I know when something's too good. Back already. No matter. Que vaya ella y se lo diga. Ha ido ya, ¿no? Matar a un dios no es difícil. Aquí ya te está diciendo que estás aquí para matar a la bestia de Elden. Podría subir este. De caballero prosquito. De caballero prosquito a caballero prosquito. Pero así, en el fondo un poco de mí. Un poco de igual. Es un poco irrelevante. Aquí no ha salido todavía el señor este, ¿no? No. Ahí estaba Roger. Este se encierra aquí. No, Roger estaba aquí ahora. Que no hemos visto, por cierto, lo más bajo de... Los dos dedos. Godric the Grafted was but a distant relation,
the runt of the litter. His divine blood sorely diluted. A lo mismo. No es un hacha que pueda hacer mucho con ella porque va al hombro. Y el dragón me da un poco de igual. Así que ya la usaré. Un hombre débil que ansian aquí puede venir a Cotesca Petit haciendo injertos. Algún día volveremos juntos a nuestro hogar brañado en rayos de oro. Y ahora el otro me dice algo más. Sí, ha abierto la puerta. Vale, la siguiente vamos a por Renala. Dicen que hasta el WoW está dentro del WoW. Sí, sí. Te dicen un montón de cosas. En realidad es un montón de lore. Vale, ¿yo qué quería hacer ahora? Todo esto no lo hemos hecho, pero da un poco de igual de momento. Podríamos ir a por Argil. Podríamos hacer todo esto, que lo hemos hecho. Y aquí está el vial de médica, que no lo tenemos tampoco. Podríamos ir al abajo, tío. Podríamos ir a Siofra. Es que hay tantas cosas. Podríamos ir a Liurnia. Oh, demasiado. Too much. Podríamos ir a por la gran runa también. No puedo. Claro, ya no puedo entrar por la entrada principal, ¿no? Porque ya la ha cerrado. Y este tío no la abre. Tendría que haber pedido que la abriera, ¿no? Pero ya no abre. Él ya no está aquí. Para gritar que la abrieran. Me cago en. Ya no puedo abrir la puerta principal. ¿Desde dónde va a haber que ir? Buah, a saber. Desde aquí, supongo. Están llamando un montón para las mágicas. Yo hoy no quiero mágicas. No apetece. Puedo ir directamente. Y no acordaba eso.
¡Uy! Que me matan. Buah. Y esos gritos que ha pegado cuando, cuando moría ardiendo. Curiosamente parece la manera más, más rápida de llegar. No sé si sin mejorar este arma es mejor que la que llevaba. Yo diría que no. Mejorar seguro que es mejor, sí, mejorar, sí. ¡Buh! Me muero. Si me pasa esto, me pasa un este Souls y lo digo, bueno, voy a hacer las cosas que me quedan. Y cuando vuelvo a pasar por allí, me hiperdestrozan. Debería usar el juramento, claro. Esto me sube defensa y daño. No sé cuánto ni por cuánto tiempo, pero... En teoría es lo que hace. Bueno. Uy. Joder. ¡Ay! Joder. Directamente por la runa. Ah, y luego tenemos que ir a la parte de abajo. ¡Uy, Dios! ¿Este tío entraba aquí? No, ¿verdad? No. Joder.
Uy, bo. Toma. ¡Oh! ¡Una umbra piedra! ¡Oh! Ya podemos mejorar una, el arma. Pues fíjate. Al final. Ha merecido la pena matar a ese. Puedo mejorar en una la alabarda esta. Qué bien. Esto reduce el daño eléctrico. Aquí está, aquí venían disparaban los golems, ¿no? Sí. Había varios, joder. Vaya. Es verdad que estos se mataban entre ellos. Sí que tiene stagger, sí. Alabarda de golem. ¿Qué me dices? Ah, pero es tan grande que la tienes que llevar. Es que yo al hombro no la quiero llevar. Mira qué horror. Mira, Brick. Mira, qué cosa. Es que no la quiero llevar. O sea, yo no quiero armas de hombro. Quiero armas que pueda llevar cruzadas. En plan, así. Cruzadas a mi cuerpo. Esta. No, va a ser la dorada. Es que a la barda que llevas. O sea, armas que llevas al hombro son armas de asta también, pero. No quiero. Eso es, o sea, yo voy a ir a pura fuerza, pero quiero arma cruzada. Ya me apañaré. Porque no hay ni una sola arma de boss que me interese llevar. En plan de arma de recuerdo. Creo que no hay nada que pueda usar dentro de lo que quiero. Esto pega duro, mira. ¡Bum! ¡Bum! Unos machados. Esta está muy chula. Realmente. Habrá que ver el tridente de Mog. El tridente de Mog. Sí, es arma de. Bueno, es arma de asta. Pero Mog. Es muy blasfemo. Este es un caballero de la Orden Dorada o del Crucible. Mog es muy blasfemo. No me convence. Yo quiero ver qué hay en el DLC. Al final llevaremos un arma de DLC al boss final. Vale. Vale, ¿y ahora qué? Habría que venir aquí para la...
Para la médica. Porque me ha pasado esto sin médica, pero vamos. No era precis. Uy, que calla, si he dicho que... Ahora vamos a la... A la... Joder. A la mesa redonda y mejoramos el arma. ¡Au! Esperaba. ¿Era aquí la media, el vial? Sí que es. ¿Qué tenemos? Está a la mitad de la vida, estaba pendiente de un tiempo, aumenta la fe, reduce el daño. Vamos a poner esto. Mi señor y mi guerrero, ha dicho ahí. Yo ya la he traicionado en mi segunda run. Sí, o sea, puede. Les vas a hacer la llama frenética. Eso mola. ¿Era aquí donde estaba? Sí, míralo. No me acordaba. Estaba esto aquí. Puedo cogerlo ya, total. No podemos matar al Kindred. Hasta que no le des la raíz negra, no. Vale. No vamos a avanzar por aquí. Se puede. Podría ir a hacer cosas, pero da igual. Podría ir a por la caballería negra o por el dragón. O el dragón es bastante fácil. Te da una barra de ruinas. De runas. Pero. Ah, mira, estabas aquí.
Anda. A ver, eso es lo de la muerte digna. Te pones un escarabajo y te espera una noche de lluvia dorada y te metes. ¿Qué coño es una noche de lluvia dorada? La primera vez que oigo hablar de eso. Vale. ¿Qué hago? Hago al dragón. Hago Argil. Esto ha sido de aquí, porque vamos. Entonces, que hago una esquina de droga cuando matas durante el video más runas. Ah, pues joder. Ya, no soy tan. No farmeo tanto, gracias. Vamos a por Argil, que no hemos ido. Me tengo que poner la médica. Vamos a poner esto ahí. Uy, un momento. Este fue el tío que no pude matar aquella vez. Con esto. Ya está. Solo quería desquitarme. Ha sido puro despecho. Era aquí, ¿no? Me mato, no me mato. Sí, era aquí, sí. Aquí están las ruinas estas. Cuidado con los perros esos que eran terribles. Te hacían un combo. Eso estaba esto de aquí abajo. Si vas a matar al dragón en la noche con el escarabajo, te forras. Bueno, bueno. Pero no voy a esperar a que llegue una de esas noches, ¿no? O sea. ¡Oy, bo! Es verdad que esto te llevaba a Kaelid. Me había olvidado que estas eran las que llevaban a Kaelid. Y he ido a la mesa redonda y no he ido a mejorar el arma. No mete tanto esta, a más cero. De hecho, mete bastante poco. No necesito bajar ahí abajo. Mete muy poco si no está mejorada. Vamos a subirla a la barda. Y es para matar el dragón y tú un arma con sangrado, ¿verdad? No tengo ni. Creo que no tengo ninguna. No, por ahí no. Supongo que harán falta algunas runas. A más uno. Tendrá que servir. Vale, se va desde. Realmente va a llegar a Arguiles más rápido desde aquí.
Puedes matar a apaches también. O bueno, no matar, matarlo, no, pero... Pero donarle y comprarle la... El grillete de Margit, que lo necesitaré. Hostia. ¡Uy! ¡Qué salvada! ¿Dónde estás, Stagger? Esto es un mareo. Jorín. Jorín. Bueno, eso no me lo esperaba. ¿No me falta saltar? Si lo tengo así, ¿no? Le he puesto una voz horrible, al personaje, ahora que caigo. Bueno. Debería poder. En vez de saltar y atacar, porque no le doy. Que voy a poder voy a probar simplemente con un golpe fuerte y tirar de ahí. Yo con esta alabarda debería ser capaz de pegarle un buen aturdimiento.
Vaya. Me daba ahí. Vaya, me iba a meter directamente en la boca. Ah, mira, ahí se aparece en la efigie. Pa pam para pa pam para pam para pa pam pam pam. Joder. Qué desastre. Intenta hacerlo así, pero macho. Cuando se aleja, imposible. ¿Cómo me ha dado eso? Chico, de verdad, qué turra. Que la cámara girando. El único punto donde le puedes dar es muy, muy pequeño. Joder. No me ha llamado.
¡Toma! Ya está. No me acuerdo cómo se iba al altar ese de la comunión. Solo 5.000, qué pocas. Cogrejo. Creo recordar que estas eran las de Patches. ¿O no? Creo que probablemente no. No, estas no son las de Patches. Estas son las de ven aquí lo primero si quieres mejorar tu arma. Hay un montón de piedras de forja. Que había ratas, ¿verdad? O venían o algo así. Este arma contra alimañas pequeñas parece que flipas. O sea, sufre un montón. Y aquí usaron la movida del Demon Souls, de que estos monstruos eran débiles a, o sea, débiles a punzante, pero resistentes a cualquier cosa, porque su piel es muy dura. ¿Era por otro lado? Sí, ¿verdad? Oh, era ahí. Aquí está el boss. Creo que sí. Y aquí había el troll este come piedras, creo que nada más. Sí. Me voy a contar a poner, amigo. Por el gusto.
Vale, pues irnos directamente. ¿Qué dije que iba a hacer? Sí, lo de arriba. Yo creo que ya otro día iremos a Liurna. Liurnia. No Liurna, Liurnia. Puedo subir un nivel. Fe. Fe al 20 y pico hace falta para la cola. Bueno, voy a hacer una meadita y enseguida vuelvo. Hopiti, hopiti. Uy, me cago en... Quiero pausar. Ahora, pausa. Pam, pa, pa, pam. Pa, 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 pam, pa, pa, pam. Pam, pa, pa, pam. Vale. Es un poco rollo por acá, ¿no? Esta es la cabaña. Habría que intentar ir ahí. Uy, casi. Joder, sí, al final. Me gustaba la armadura de este. Si hago de noche, venís cuando venía el robacampanas. Sí, me tardé de una legendaria. O no. Se te da las estas. Sí. ¿Pero un arma legendaria cualquiera o...? Es que una arma legendaria normal, yo, ¿para qué? Sí, yo ya tengo un arma. Lo que sé es que si... Bueno, creo que sé que pasa así. Si hago hasta el anochecer, aquí hay otro tío. No sé si es ahora o luego. Una de las siete para el logro. No, sigue él. Sigue él. Eso tiene que ser más tarde. ¿Seguro que lo puedo matar y me da un... un arma legendaria? No quiero matar por matar, ¿eh? Compruébalo. En Google. Bueno, a ver. Elden Ring Legendary Weapons. Son 9. Ruins Greatsword de Misergoten. Eclipse Sotel. Altar Sudeno. Grafted Blaze Grisword. Leoni Misbergoten Castle Morne. Sword of the Night of Flame. Cresting Cariamanon. Marais Executioner Sword. Elmer of the Brian. Nisa del Castle. Dark Moon Greatsword. Rani's Quest. The Bure Scepter. Invader Bernard. Infarum Azula. Ah, Bernal es este. Vale, pero este... bueno, si te invaden Farum Azula. Golden Order Greatsword y Vault of the Grand Sacks. A ver, es esta, ¿no? Es Dobubres Scepter.
Knight, Recruits and Brennal, when defeated. You will find a Warmer Sack, Marlin, or Cumbrin Faro Azula. Vale, vale, vale. Se le puede matar ahora. Vale. Pues venga. Vamos a matarlo. Para el logro. No tengo el logro. Bromas, cero chill. Esfera de Brennal, casco de del campeón de las bestias, armadura del campeón de las bestias, guantes del campeón de las bestias, guantes del campeón de las bestias y cetro de devorador. Ah, este es el tío que luego está ya en el... Vale, vale. Este luego está en el... Está en la mansión. Pues si matas aquí, luego ya no aparece en la mansión. Hostia, armadura guapa, ¿eh? Pasa que va a pesar un puto huevo, ¿verdad? Hostia, me gusta mucho. Pero claro. Pesa una hecatombe. ¿Es mejor son las grebas? No, es que ni siquiera. O sea, pesan como el doble de lo que ya llevo. ¿Y ahora no aparecía el otro? Que yo sé que en algún momento aquí en esta cabaña aparecía un... Ahí está. ¡Buf! Esto no lo mato, ¿verdad? Ni de coña. ¡Buf! Este arma es crema, el espadón ya, pero el espadón no voy a llevar. Espadón no quiero llevar. ¿Esto solo sale por la noche o sale todo el rato? Sale por la noche solo. Es que me va a matar. Me jode que siempre que mueras apareces por la mañana, tío. Ah, ya no sale. Solo era una posibilidad. Jolín, pues, hasta luego. Pues nada. Vaya, ahora no quiero que sea de noche. Súper oscuro esto. Que me acechan los lobos. Aquí no estaba el que tenía el Golden Bow. ¿Esto es que van a invadir o algo? Ah, pues sí. Vaya. Tío, la otra alabarda me gustaba más. Qué flipado.
Talismán con maza. Aumenta la resistencia de los enemigos como si fuera bloquear tus ataques. Me gusta. De momento. Un trabajo competitivo, efigie roja pequeña, de doblado de duelista. Nos pegamos contra alguien. Combate, picos combatientes. Tiene espíritu prohibido. Colisión necrolimbro, entra en combate. Son muy guarros, ya, bueno. Por probar un, por hacer un intento. Caspius. Membrick, vamos a pegarnos. A lo mejor tengo muy poco nivel. O sea, entiendo que la gente vendrá aquí cuando está hiperpoderosísima, no a mi nivel. Entonces entiendo que a lo mejor a mi nivel no sale nadie. Mi personaje bueno es muy bueno y mi personaje nuevo es muy nuevo. Bueno, si ya has traicionado a la otra, tan nuevo no será. ¿Puedes cancelar esto? Vamos a cancelarlo. Vale, ya está. Ah, la efigie de Marika se puede utilizar. Ah, no es verdad que aquí. Ah, qué bien. Jolín, bueno, está bien. ¿Entro? No, olvídate. Da igual. Si quieres que hagamos Liurnia juntos o algo, pero para PvP, ¿no? Paso. Pero es eso, si es un personaje que ya ha hecho la llama frenética, está muy avanzado. Juegas y media, sí, es verdad, sí, en media hora tengo partida. No da tiempo para nada. Otro día ya jugaremos. Ahí está, ahí abajo estaba el notas. Impresionante. Por mi parte, lo de... Hay un montón de mariposas aquí, creo. ¿No? Sí. Mira. Por mi parte, lo de hacer de noche para encontrar un boss que solo aparece una vez. Pues muy raro que solo aparezca una vez el boss ese, ¿no? Me voy a terminar con el mago. ¿Qué nivel tienes? Ahora mismo soy 36. Cojones, que no puedo bajar. Sin matarme, ¿verdad? Está demasiado alto. Hay que ir desde acá. Treinta y seis. Easy. Joder, qué ganas. ¿No despierta este? Ah, sí. Pues cada cierto tiempo. ¡Oye! ¡Oye, no te vayas! Que hay mucho daño, tío. Hace muchísimo daño. Buah. Buah, ahí tiene un rango infinito. Yo, o sea, lo mataría si fuera tan fácil como intentarlo muchas veces. Pero es que si no te invades y no es de noche y no. Y solo cuando le apetece, pues, ay, paso. No voy a estar aquí perdiendo una hora.
Y si fuera tan fácil como entrar, pues que no aparece. Si no es de noche y solo cuando le viene en gana. Ya está. ¿No estaba Alejandro por aquí? No, estaba en el puesto. Estaba aquí, creo. Alejandro no. Sí, bueno, Alexander se llama. Aquí estaban estos. Aquí está esto. Ahí está. No recordaba que estos eran tan debiluchos. No hace falta esto realmente. Me quitan yelmo y sin yelmo me he quedado, pero bueno, bien. Joder, pensaba que este era duro. Lo he hecho trizas. Me te enseñaré que hay una... todavía es necrolimbo. Es que lo que no quiero hacer es meterme en... meterme en tal. Meterme en Kaelid. Esto para mí. Guerrero nómada. Eran 3.000, ¿verdad? Sí. Ah, no, 500. Bien.
Y pensar que van locos los de la llama frenética estos. ¿No había por aquí uno de los cuadros? O eso me lo acabo de inventar. Por un momento me ha parecido pensar que esta era una de las zonas de los cuadros que tengo. A ver. Un poco, ¿no? No. No, ni de coña. Oh, wait. Wait. Por debajo de un arco, un árbol. Y por debajo... Y luego, velo tormentoso. Por debajo de un arco, un árbol. Ah, pero a lo mejor es al otro lado de esto, ¿sabes? Ah, será ahí. Va a ser al otro lado de esto. No me queda mucho para tener que pirarme, pero bueno. Hay que subir ahí. Tienes que hacer los cuadros. Tienes que encontrar la zona donde. La zona que representa el cuadro, donde está el artista y te da un objeto. No, no es tampoco la grandísima cosa. Pero una vez tienes el cuadro, hay una zona donde el artista te da un ítem. ¿Como el Zelda? Sí, algo así, sí. Llegas ahí, está el cadáver del artista, pero están... O sea, están ubicados, pero no, no caigo exactamente dónde es. Pero es como un sitio concreto. Entonces, me quiere sonar que era como por aquí. Bueno, o sea, tiene sentido que sea como por aquí. A lo mejor me estoy equivocando y no es... ¿Esto no se levanta? Sí. Y aquí estoy buscando al pavo. No. No, no será aquí. No sé. Yo pensaba que aquí había un caballero que era el que te daba el juramento dorado. No será este puente, vamos. De hecho, yo uno de los objetos del pintor lo conseguí sin querer. Porque te da te daba la ropa del... La ropa de los niños que tiene Renala. Pues la pides de uno de los objetos del pintor. Hostia, antes le he hecho mucho daño, era ninguno. ¿Qué ha cambiado? Hermano, basta ya.
que hacer daño. Te va a hacer daño. ¿Este es Alejandro? Ah, no, el comerciante. Uy, este árbol creo que no. Bueno, eso, sí, sí que fui, no lo sé. No sé si he ido. Oh, aquí había un marinero. Hay un tibia mariner en ese lago de ahí. ¿Verdad? Sí, míralo. Vamos a matar a los que viven en la muerte. ¡Ah, cabrón! No está. Mira, esta es la cara de... ¿Es la cara? Es la cara. Parece la cara de... del Godric. ¡Uy! Está ahí, está ahí. ¡Magui! ¡Magui! Creo que no se le puede hacer el riposte. Raíz mortuoria. ¿Qué pasó? Abre. Sí, esto es claramente Deathroot con ojos de Godwin. ¡Ostras! No he ido a Velo Tormentoso a la parte de abajo. No he ido al cuerpo de Godwin. Me cago en, se me ha olvidado. Lo tenía en la cabeza, digo, tengo que hacerlo. Ostras, vamos ya mismo. No se me va a dar tiempo. ¿Qué hora es? Y 20. ¡Uh! 10 minutos no lo hago. Ah, creo que no tengo nada de esto. Uf, qué mierda. Vale, bueno. Jolín, ¿dónde está? Está al lado de... ¿la celda o de la cámara junto al elevador? No me acuerdo. De la celda no. Era de la cámara, era de la cámara, era de la otra, era de la otra. ¿De la cámara al lado, a la derecha? No, bueno, no sé. Ahora no lo sé. ¡Ah! Vamos a intentar. Ah, do not remember. ¿O está aquí? Ah, vale, puede ser. No, porque este es el inicio. Está donde la piedra que se rompe con el semiboss. Vale, o sea, la otra. No era la... no era esta, era la otra. Vale, voy. Voy. Uy, hay algo ahí. Era por ahí, creo. ¿Cómo que creo? Yo solo quiero absolutos, no quiero dudas.
unos cookies. Joder, no tenía ni que ir ahí. Se me olvida que no hace falta estar en una gracia para teletransportarme. Que puedo teletransportarme de cualquier sitio. Vale, es por aquí a la derecha, ¿no? Sí, míralo, esto es. Es aquí, ¿verdad? Okay, pero esto no lo sobrevivo. Ah, pues sí. Pero había otra manera de llegar a toda esta parafernalia. ¡Ah, qué asco las ratas! Con este arma son mis mayores enemigos. ¡Ay! Prefiero a la rata grande. Solo porque al ser más grande la puedo pillar más fácil. Esto es de magia. Yo no uso esas cosas. Ah, llamada del rencor. Ojo. Vale. Uf. Me va a reventar. No sé cómo se lucha contra estos. Creo que no maté ni uno en... Bueno, sí, maté a alguno. Todo como guarreándolos. O sea, haciéndolo legal no maté ni uno, eso seguro. ¡Ay, Dios! Ni me acordaba de eso. ¿Este se le puede aturdir? ¿Siquiera o estoy haciendo el tonto? ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Esto es súper pasable, ¿eh? Súper fácil que no lo veas. La muerte de Ruth de Roger. Yo no lo vi. Lo vi luego que me lo había dejado. Podría tratarse de Dios, príncipe de la muerte, Godwin. La de Godwin me parece de las tramas más. O sea, de los. No sé, de los destinos más chulos. Lo de. Que mataran su alma y no su cuerpo. Y a Rani mataran su cuerpo y no su alma. Y Godwin se queda en un alma que está. Su cuerpo está vivo, pero su alma está muerta. Entonces se convierte en muerto en falso. Falso muerto. Y se extiende por el mundo. Es una trama súper fácil de quitar. De que te la pases por encima. ¿Godwin es el que está en el árbol? Sí, Godwin es el árbol. O sea, él es literalmente el árbol.
Vale, esto me devuelve ya aquí. El que mataron a ocho de los cuchillos, claro, claro. Sí, ese es. El de la noche de los cuchillos negros. Vale, pues con esto me voy, que tengo que echar, que jugar la partida esta de Ana. Y me gustaría echar una mini merienda antes. De hecho, se lo podemos contar a Roger, ¿no? Roger se estaba aquí sentado. Lleno de moscas. Porque por debajo de la manta sus piernas están podridísimas. Para Roger más 8. Qué bueno. Salud. Le podemos decir que hemos hablado con Roger, ¿no? Le podemos dar la esfera a estas. Bueno, te va a subir un nivel. Me da un sello, porque no tengo ninguno. Sigo con la fe. O empezamos a darle aguante. Es que al final quiero tantas cosas. Pero para el peso es el aguante. Bueno, lo voy a dejar aquí. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Adiós.